vibrante y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Y ahora tiene Mohamed Salah. Cuidado, que está muy buena. ¡Qué buena bola le han colocado! Pase cruzado de Henderson. Habrá que mejorar esa jugada. Había gente esperando en el interior. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Jugada interesante. Modric. Jovic. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pase cruzado de Mané. ¡Oportunidad de gol! ¡Este estadio es una locura! ¡Y ya empezó! ¿Quién más sino él? ¿Cómo lo hace? Este tipo no se cansa de maravillarlo. No importa el lugar ni las circunstancias. Cuando todo da el 100%, él da el 101 para ser definitivo. Doctor, por favor, a caballo dado no se le tiran los colmillos. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. No tardaron mucho en abrir el marcador. Vinicius Junior consigue el pase. Se pega la banda y llega a las puertas de él. Va cruzado, qué cabezazo bestial. Va hacia el extremo izquierdo. Otro centro, no, bueno, la cabeza. Marcó en el minuto 15 de cero con la autoestima levantada. El dorsal 7. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del área. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Con estrellas, señor Martínez, como su servidor, y otros lamentablemente marcó hacen estrellas. En el minuto 17, estos muchachos son de los que nacieron con estrella. Se ponen adelante. Baila con el balón. Esto lo pondría para casa. Abre la jugada completamente. Fuerte hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Se las arregló para hacerlo muy mal. La alternativa ahora pasa para ellos. Un buen pase y esta podría ser la buena. Busca colarla. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez.
pase y esta podría ser la buena. Le pega portería. Centro al área. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Thiago. Jugada interesante. Casa. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Seguro va a donar mañana. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Se metió en camisa de once varas y no otra que marcar infracción. Se le agotó la paciencia al referee. Roja y afuera. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Pelota al hueco, qué bien la vio. Es la clase de persona que acepta un desafío. Queda claro que volverá por más. La controla Vinicius Junior. Cortó el balón. La pelota se juega hacia adelante. Consigue el pase. Aquí llega Roberto Firmino. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La controla Jovic. ¡Mira qué buen balón! ¡Mira! ¡Jovic! ¡Y prueba de nuevo! ¡Un gol en toda regla! ¡Lo han hecho de nuevo! En el minuto 40, el dorsal 16. Y volvieron a empatar, señores. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería arriba. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Habrá dos minutos de descuento. Ahora Vinicius Junior. No, no va a llegar esa bola. Esta es la oportunidad para Hazard. Mete la pierna y le gana la pelota. Despejó un balón peligroso. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Termina este tiempo que ha sido extraordinario por varios motivos. Muchos goles, gran emoción, pero ningún equipo con la ventaja todavía. Se ruegan nuestros espectadores que guarden cola de forma ordenada. El partido se mantiene en una situación delicada si nos basamos en los primeros 45 minutos. Entonces podemos esperar una o dos sorpresas más, que sería lo más apropiado. Con este 2-2 la gente no se mueve de la grada. Esperan muchas emociones en este segundo tiempo. Empieza la segunda mitad. Vinicius Junior busca con la... ¡Aquí hay mucho peligro! Jamás lo vas a olvidar. Él es uno de esos jugadores que tienen la habilidad de intervenir en el...
contrario tenga estas oportunidades tan fáciles. ¡Otra vez él! ¡Ya con estas son dos! Están ganando. ¡Impactante! Con esta ventaja, los dos jugadores reafirman su control. En el minuto 51, el dorsal 16.